Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Hola, Dylan, buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola, señor Samuel. Buenos días. Hola, Ami, buenos días. Buenos días, Dylan. Bueno, chicos, buenos días, mi amor. Bueno, chicos, quiero que me cuenten cómo les fue con la actividad de esta semana. Cuéntenme cómo les fue con la actividad de esta semana en el Drive. Chicos, ¿no hay nadie en clase? Carrión, ¿cómo te fue con la actividad? Bien, profe. Buenos días, profe. Buenos días, profesora. Días. Buenos días, profe. Buenos días, Angélica. Buenos días. Bueno, yo creo que ya no ingresan más. Bueno, entonces... Chicos, hola, muy buenos días. Buenos días, Zapata. Buenos días, Dylan. Bautista, Pulido, Aguilar, Kevin, Useche, Ángel, Juan Diego Contreras, ese milagro de verte por estos lados. Gracias, profe. Bueno, entonces, chicos, finalmente en el Drive les llegó una actividad para desarrollar acerca de ventajas y desventajas del Internet. También había un punto que decía que debían averiguar qué era ciberbullying, ¿sí? Me corrigen si me estoy equivocando. Y al final encontraban dos sopas de letras. Era así la actividad, chicos. A mí, mi amor, era así la actividad. Señora. Entonces, recuerden que yo les contaba que me gusta más ahora ese Drive porque sé quién puntualmente envía las tareas y quién no. Entonces, vamos a retomar de lo que trabajaron para la actividad. Entonces, vamos a retomar ventajas y desventajas del Internet. Nosotros habíamos escrito algunas en el... computada en el cuaderno, lo que era ciberbullying, que yo les contaba, y bueno, vamos a seguir con la temática de Internet. Entonces, chicos, antes de comenzar la teoría, entonces quiero pedirles el favor, abrí una página en EducaPlay, no sé si la han escuchado o la trabajan con alguno de los maestros, EducaPlay, ¿no?
Entonces, bueno, yo voy a compartir la pantalla, chicos, y les voy a pedir el favor que se registren en EducaPlay. Es una herramienta para los educadores y hay bastantes... Hay crucigramas, sopas de letras, completar palabras, hay unir palabras. Bueno, hay sin fin de cosas muy interesantes para ustedes, ¿listo? Entonces, quiero que me colaboren registrándose en esa página. Espérenme que estoy viendo acá. Espérenme que no me carga. Listo. Bueno, les quiero contar de quién recibí el trabajo. De acá. Chicos, este periodo no los voy a dejar coger ventaja con las actividades. Sencillamente, si usted no la envía el día que era, pues sencillamente se queda con el 1, ¿listo? Profe, ¿qué página era? EducaPlay. Voy, mientras reviso, chicos, los que tengan acceso a internet y estén en el computador, me hacen el favor y me ayudan registrándose. Miren acá, se llama EducaPlay. Miren acá. Profesora. Dime. Dice, aquí me aparece, coloca el correo y me dice, debes esperar 15 minutos antes de volver a solicitar un nuevo correo de validación. No sé por qué. Pues aquí sí me aparece, tengo el correo bien y me dice que toca esperar 15 minutos que es que para otro correo de validación. Recuerden que preferiblemente trabajemos con el Gmail que habíamos creado, ¿listo? Profe, ¿es este? El que tengo en la pantalla, sí, es verde. Miren acá, por ejemplo, yo creé como, lo abrí para docente, ¿sí? Y ya tú... La misma sopa de letras que ustedes desarrollaron en la actividad pasada, yo la monté acá. Entonces, esta página, lo chévere es que me va mostrando quién desarrolló la sopa de letras y en qué tiempo la desarrolló y les dan una puntuación. Entonces, miren, por ejemplo, acá uno le da comenzar y acá ustedes pueden desarrollar la sopa de letras. Dime, mi amor. Señor Useche, buenos días. Buenos días, profe. ¿Es esta? Sí. Profe, ¿le doy dónde dice crear una cuenta gratuita? Sí, mi amor. Profe, ¿cómo es que se llama para buscarla? Está en el Zoom EducaPlay. EducaPlay. Profe, ¿dónde es que dice crear cuenta gratuita? Sí, señor. ¿Dónde dice crear cuenta gratuita? Pero te tienes que meter a Gmail y todo. En la parte de arriba, en la barra de información. En la parte de arriba debe decir crear cuenta gratuita. Y ahí abajo le dice... Iniciar Facebook, Google o Windows. Chicos, Live. Voy a tomar el llamado lista. ¿Listo? Y por favor, pues, me colabora. Porque de una vez voy a decir que no me envió la actividad de esta semana.
Y después, Johan, ya ahí abajo le aparece regístrate con tu correo electrónico y coloca el numerito. Y ya. Esta es nuestra primera clase del cuarto periodo. ¿Listo, chicos? Profe, es esta, mira. Déjame ver. No veo Zapata. Profe, es que me ni el de mi celular para mostrarte. Ustedes seguían porque el inicio de EducaPlay es verdecito. Miren acá, yo se los tengo abiertos en el Zoom. Profe, ¿pero es este? Pues no te veo, mi amor. Busca un participante que diga Samuel Zapata. ¿De dónde? ¿Cómo? Si no, ¿ya creaste la cuenta? No, pero es para mostrarte que sí es ese. Profe, ya creé la cuenta. Mira, Dylan, ya. Johan, dejé de roncar. ¿Cómo vamos, chicos? Listo, profe, ya la creé. ¿Está Aguilar en clase? Aguilar. Señora. Profe, una pregunta, ¿el mismo email es el mismo Gmail? Sí. Aguilar, ¿está en clase? Señora. ¿Estás abriendo la actividad? ¿Estás sí, abriendo el EducaPlay? Sí. Aguilar, ¿no me enviaste la actividad de esta semana? No me enviaste las actividades pasadas, entonces quiero contarte que tú perdiste sistemas en este periodo, ¿viste, Aguilar? Bueno, profe. Verónica. Julián Andrés Bautista. Profe, pero vamos a jugar hoy, ¿no? Profesora. Qué pena ya interrumpirte, Camila. Profe, yo no te la puedo enviar, profe, pues porque el jueves se me acumuló mucho y el viernes también, el sábado y el domingo no estuve, acá me cortaron el internet. Hoy yo te las envío, sí, profe, qué pena. De igual hoy se cierra la actividad, si ustedes no la envían antes del mediodía, queda cerrada la actividad. Bautista. Presente, profe. Andrés Felipe Carrión. Presente. Angélica Castañeda. Joan Castellán. Presente. Bautista, ¿enviaste la actividad de esta semana? Señora, lo de las sopas de letras yo la envié antes, desde hace rato cuando... Yo lo había enviado antes de que usted dijera que había escrito la fecha mal. ¿Sí? Listo, ya revisé. Juan Diego Contreras. Presente, profe. Samuel, tampoco recibí tu trabajo, señor Contreras. Bueno, profe, que lo reenvío.
Samuel Eduardo. Presente. ¿Enviaste la actividad? No, señora, no puede entrar. ¿Cómo? ¿Y yo acaso no les dije, chicos, que cogieran mi número del WhatsApp y si no podían entrar, me dijeran? Y no era entrar, porque era trabajar en un documento de Power. No era entrar a ningún lado, chicos. Entonces, esas no son excusas. Hey, Newton. Profe, ¿usted llegó? Julianis. Joseph Leonardo Pulido. Kevin Alfaro. Presente, profe. Kevin. Presente. Dylan Steven Rodríguez. Presente. Laura Camila Torres. Presente. Seche. Profe, ¿puedes revisar mi tarea? Juan Esteban Vanegas. Presente, profe. Señor Vanegas, lo mismo que el señor Aguilar. Bienvenidos a haber perdido el tercer periodo, que no recibí actividades de ustedes en todo el tercer periodo. A mi varón. Presente. Sebastián Villamil. Samuel Zapata. Presente. Listo. Entonces, excusas no hay. Porque yo hace 8 días, cuando envié el correo, yo les dije, chicos, tomen mi número de WhatsApp. Si no les llega el correo, me hacen el favor y me escriben, ¿cierto, Ami? A ver si estoy diciendo mentiras. Sí, señora. Entonces, esos que me dicen que no les llegó el correo y eso, grave. Grave porque, chicos, se está volviendo tedioso que la primera parte de la clase es peleando con ustedes. Recuerdes que son 8 días, ya no vuelvo a dejar las actividades 8 días, las voy a volver a dejar de un día para el otro. Si usted no la envía de un día para otro, a ver si de pronto cogemos más el ritmo de las tareas de sistemas. ¿Listo? Profe, bueno, no me dejó crearla esta. ¿No te dejó crear la cuenta? No, señora. Bueno, vamos a hacer una cosa. Todos van a tratar de... No, todos se van a registrar en ese EducaPlay. Porque para esta semana voy a montar una actividad diferente. Entonces, no voy a dejar... no voy a dejar tarea. Voy a dejar una actividad de ahí. ¿Listo? A ver si de pronto así los chicos se animan a hacer las tareas de sistemas. Entonces, bueno, chicos. Ay, pucha, hay una terminología... ¿Listo? Entonces, en esa, espérenme, yo comparto el documento que les envié. Esperen, yo comparto el documento que les envié, que se me hizo. Quinto. Profe, yo ya me registré. Listo, entonces primero... Aquí a mí me aparece que la contraseña es que no es correcta. Ay, mamá, cerré, sí. Ay. Tómate tu tiempo de abrirla bien, ¿listo? El hecho es que para el día de hoy debe quedar abierta la cuenta de EducaPlay para que puedan desarrollar la actividad, ¿listo? Entonces voy a dar la teoría para trabajar la clase de hoy. ¿Listo? Entonces, bueno, en esa guía encontraban dos links. Este, que era información, ¿cierto? Acerca de cómo se trabajan los datos en Internet, ¿cierto? Y también cómo funcionaba el Internet. Entonces, yo me voy a remitir a esa página, chicos. Si en algún momento se deja de compartir la pantalla, me hacen el favor y me colaboran. ¿Listo? Porque el Zoom ha estado molestando mucho. Profe, voy a compartir. Ya, listo.
Listo. Entonces, cuando ustedes abrían el primer link, les abría esta página de tecnología. En esa página nos contaban qué era internet. Miren aquí qué era internet, cómo funcionaba el internet. Y bueno, ahí nos hablaban de todos los cambios que sufren los datos cuando nosotros trabajamos de pronto en un programa en línea, por ejemplo. Entonces, ustedes se han dado cuenta, digamos como ahorita que se están registrando en la página de EducaPlay, ustedes envían una información y automáticamente se la devuelven a su correo. Entonces, esas páginas están diseñadas para que sean automáticas. También en ese documento les hablaba acerca de cómo hacen las personas para identificar que usted, por ejemplo, está en su casa trabajando. Entonces, todo el internet tiene una dirección IP. No sé si lo leyeron en el documento. Esa dirección IP es como el número de su cédula. Nadie la tiene, es única. Entonces, por ejemplo, en mi casa hay una IP, en la casa de Angélica hay otra IP diferente, en la de Amia diferente. Entonces, el uso del internet lo hemos clasificado, ¿sí?, por esa dirección IP. También en ese documento nos decían lo que les acabo de decir, que los datos sufren unos cambios y esos cambios son como para llenar formularios. Por ejemplo, ustedes ahorita ingresaron la dirección y la dirección de correo electrónico y al correo, si no estoy mal, les debe llegar algo de confirmación que usted se abrió el EducaPlay, que debe dirigirse a un link para activar la cuenta, porque eso fue lo que me pasó a mí. No sé si a ustedes, a los que se activaron, les pasó igual. Dylan, tú que te activaste, ¿cómo fue el proceso? Aparece crear una cuenta, le pide el nombre, el apellido, la cuenta de Gmail, contraseña. ¿Y te llegó al correo algo para que activaras la contraseña o te envió directamente? Me llegó algo, profe. Entonces, eso es de lo que, o sea, para hacer más corta la explicación, eso es el protocolo que usan las páginas de internet cuando llenamos algún tipo de información. Entonces, esa era la primera parte de nuestra actividad de la semana que pasó. Siguiente, decía que tenían que ver un video de que se trataba de las ventajas y las desventajas del internet, ¿cierto? En esas ventajas y desventajas, quiero compartir una que me gustó mucho, pero creo que no está Heidi. Espérenme, a ver si está todavía por acá. No. No, no la tengo. Bueno, no la tengo. Era la de Heidi, que me pareció muy ordenadita y muy chévere. Entonces, en ese video hablaban de las desventajas y las ventajas del internet. ¿Quién recuerda una ventaja primordial del internet? Una ventaja de... que uno puede investigar y de una se le encuentra. Listo, muy bien. Y una desventaja grande del internet, ¿cuál que sería? La gente, que publicidad falsa, que la gente, digamos, puede decir que soy un niño como tú y pues se hacen pasar por gente, le pueden robar información, mucha información de las redes sociales.
O también, o como dijo Juan Diego, que pues también se hacen pasar y que pues a veces algunas páginas tienen virus. ¿Sí sabía algo, profesora? No, ya te dejo hablar. ¿Sí sabías que noticias dijeron que un señor pidió por internet un Xbox y le llegó la caja del Xbox con un ladrillo? No, no sabía. Sí. No sabía. Bueno, entonces, ventajas muchas, chicos, y yo se las explicaba la clase pasada. Ventajas, información rápida, ustedes ya no deben dirigirse a una biblioteca para poder investigar cosas, sino sencillamente con una palabra clave pueden averiguar cualquier tipo de información, no como antes, que nos tocaba ir a la biblioteca, buscar en los libros, y era pues más tedioso el trabajo. Ustedes ahora son privilegiados por el servicio de internet. Una desventaja grande es el robo de información y la suplantación, lo que decía Juan Diego. Hay gente que se hace pasar por ejemplo, en las redes sociales con diferentes fotografías para hacerse amigos de los chicos y así poder robar información, saber dónde viven, qué tienen los papás, dónde viven los chicos. Entonces, debemos tener cuidado. Sí, así pasó en mi barrio, porque una muchacha era conocida de acá al barrio. Se contactó con una niña de Facebook y pues se fueron conociendo y así. Y la niña, de pues un día normal, fue a la casa de la que la contactó y le dijo, la niña que fue a la casa le dijo que si la que la contactó podía ir a acompañarla a comprar unos zapatos. Y fue, y la mamá dijo que no, y la abuelita le dijo que sí, que fuera. Y fueron y compraron los zapatos y la amiga la dejó en la casa de alguien, no sé. Y entraron varios señores y la violaron y al día siguiente la encontraron muerta. Eso quiero que tengan en cuenta, chicos. Mire, eso no solo pasa en las novelas, chicos. Eso también pasa en la vida real. Entonces, por eso el uso apropiado de las redes sociales, chicos. O sea, de no contactar gente que no conocemos, de no dar información, ¿listo? Entonces, esa es una desventaja grande del internet, que nosotros como tenemos acceso fácil a él, pues estamos sencillamente dejándonos llevar por lo de las redes sociales. Ah, profe, ¿listo? Y entonces, también tienen a 9 detenidos y entre esos está la que pues prácticamente la vendió y ahí entre esos también está la abuelita. Imagínense. Entonces, chicos, hay que tener mucho cuidado, ¿listo? Entonces, ya hablamos de ventaja y desventaja de ese del internet. Ahora vamos a hablar del ciberbullying. ¿Quién me quiere contar del ciberbullying? Yo, profe. Listo, Contreras. El ciberbullying es como un ejemplo, una foto, y a la gente se le comienza a burlar y eso. Más o menos así es que yo no tampoco explicar. ¿Quién más es el ciberbullying? ¿Quién más me quiere hablar sobre el ciberbullying? Felipe, Bautista. El ciberbullying es como una forma de insultar a las personas virtualmente. Ajá, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Nadie más? Bueno, pues el ciberbullying, chicos, data de la palabra bullying, que es la que más ustedes utilizan en el colegio, cuando los chicos o los amigos lo molestan. Me está haciendo bullying, me está diciendo que estoy gordito, que estoy flaquito, que hoy no me peiné, ¿sí? De ahí nace la palabra ciberbullying. Y ciber, ¿por qué es?
a través de las redes sociales o del internet. Y así como dice Juan Esteban, de pronto posteamos una foto y empiezan a criticárnosla. No, pero Juan Esteban no, Contreras. Ah, Contreras. Qué pena. Y empiezan a postear cosas feas. ¿Listo? Entonces, de ahí nace esa palabra, ciberbullying. También debemos tener cuidado con ese tema. Yo he visto que muchos de ustedes ahora tienen Facebook. No sé por qué tienen Facebook. Si el Facebook es para mayores de 18 años. Es muy chévere para interactuar, pero debe ser con responsabilidad, chicos. No aceptar invitaciones de gente extraña, no hablar en el chat con gente que no conocemos. Miren lo que nos estaba contando Zapata y la importancia de no hablar con desconocidos. O sea, no es un tema diferente al que ya hemos hablado mucho tiempo, de que no se le presta atención a la gente en la calle de la que no conocemos. Pues en redes sociales es lo mismo, porque todos estamos expuestos a un peligro con el internet, ¿sí? Entonces, bueno, chicos, la actividad de esta semana está súper sencilla. Va a ser un crucigrama con la información que trabajamos en la actividad pasada. Entonces, lo que usted debe hacer es retomar el documento número 1 que nos hablaba de internet, de protocolos de internet y el proceso que sufren los datos. Vamos a enfocarnos en esa información porque es importante que la tengan en cuenta, ¿listo? Entonces, ¿cómo la vamos a trabajar? La vamos a trabajar con esa página de EducaPlay. Ahí ustedes van a encontrar una actividad para desarrollar. Entonces, al correo, chicos, les debe llegar una invitación para que desarrollen esa actividad. Entonces, les llega un link donde automáticamente los envía a EducaPlay para que se puedan registrar, no mentiras, para que la puedan desarrollar, porque ustedes ya se van a registrar, ya algunos se registraron. Profe, entonces, dime. Profe, en EducaPlay, búscame como Samuel. ¿Señor? EducaPlay, búscame como Samuel. No, no te preocupes, que es exactamente como el Gmail. No, señora, ustedes, solamente Samuel. Presentan las actividades, les voy a mostrar a mí. Tengan solo Samuel, porque no le pusiste tu apellido Samuel. Porque no lo pensé. ¿Tú sabes cuántos Samuel yo tengo en todo el colegio? ¿Tú sí sabes que yo le doy clase a todo el colegio? Profe, él piensa muy rápido. ¿Tú sí sabes que yo le doy clase a todos los niños del colegio? ¿Y cuántos, sí, señora, Samueles hay en preescolar y primaria? Muchos. Más de 10. Miren, aquí siempre esta es la página principal de EducaPlay. ¿Listo? Hay dos formas de entrar a EducaPlay, con ese link que yo le voy a enviar o con el código, como el quiz, también acá aparece, introduce tu PIN para jugar. Entonces, también acá lo pueden hacer. Si quieren por el PIN o si sencillamente quieren con el link que yo envíe. En este EducaPlay, hay varias actividades que son chéveres para que ustedes hagan de forma diferente las actividades y no sea solo teoría. Entonces, les va a llegar un link de EducaPlay con la actividad de esta semana. ¿Listo, chicos? ¿De cuál documento les dije que saqué la información para hacer la actividad? Drive. Dime. La información la saqué de la primera página con la que trabajaron esta semana, que es protocolos de internet, de esta paginita, mira. ¿Listo?
Son palabras puntuales, chicos. Recuerden que un crucigrama debe tener respuestas puntuales para que la encuentren dentro del documento. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, es una gran red de ordenadores a nivel mundial. ¿Qué será? El internet. Internet. Muy bien. Son palabras puntuales que están dentro de ese texto. ¿Listo? Entonces, ustedes deben tener muy clara la información que está depositada ahí para que puedan responder el crucigrama de esta semana. ¿Listo? Ese crucigrama, ¿cómo lo voy a manejar? Entonces, el documento lo voy a poner en el Drive. En el Drive voy a dejar la dirección de Educapply. Usted acaba de presentar su cuestionario, toma un pantallazo o una foto y la va a subir ahí. ¿Listo? ¿Cómo hicimos la primera actividad de la historia del Internet? Así vamos a trabajar la de esta semana del crucigrama. ¿Sí? Pregunta, chicos. Profe, una pregunta. ¿La aplicación Drive es en el Gmail o toca entrar? La aplicación es en el Gmail. Acuérdate. Ah, no, sí, gracias. Miren acá. Miren acá, por favor. Recuerden. ¿Recuerdan cómo entraron al video del internet? ¿Sí? Sí, señora, pues. Profe, por el link. ¿De pronto? Listo. Entonces, yo estoy entrando a mi Gmail para que ustedes tengan en cuenta. A ustedes les llega un link que los va a remitir a la actividad en sí. Ahí va a decir, bueno, chicos, ta, 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 en esta actividad. Espérenme que me abra. Esta semana vamos a tener esta actividad. Ahí van a encontrar el link que los va a llevar a Educapply. Y en ese link voy a dejar abierto para que suban la actividad de esta semana. O sea, que le van a tomar una foto al Educapply cuando ya lo hayan desarrollado. O sea que, profe, toca enviarte una foto cuando ya hayamos hecho la actividad de Educapply. Sí, señor. Preferiblemente. Lo vamos a trabajar así por si alguno no... O sea, como para dejar evidencia, miren acá. Entonces, les voy a mostrar un documento que yo hice para los estudiantes de cuarto. ¿Listo? Entonces, aquí lo que hice fue dejar para cuando diga añadir archivo, sencillamente donde usted lo tenga guardado, donde haya guardado la foto, suba la imagen ahí. ¿Listo? Y como acá, por ejemplo... Entonces, acá yo les dejé a ellos, porque a ellos les puse una sopa de letras. Entonces, dice, regístrate en la página de Educapply, desarrollar la sopa de letras referente a la temática de la semana. Acá dejo el link de Educapply. Lo que pueden hacer es copiarlo y pegarlo para llevarlos a Educapply o sencillamente, no, toca copiar y pegar, ¿listo? No lo puedo modificar de acá. Y ahí abajo entonces le escribí, no olvides tomar el pantallazo y adjuntarlo en este espacio, ¿listo? Entonces, acá a ustedes les va a aparecer un cuadrito que dice añadir archivo. ¿Ahí qué deben poner? Añadir archivo. Chicos. Profe, si se cae el Zoom, nos volvemos a unir. ¿Dime? Si se cae el Zoom, nos volvemos a unir. No, señor. No, bien. ¿Qué debo poner donde dice añadir? Debemos poner... Buenas. Debemos poner la foto de Educapply. Muy bien. ¿Listo? Entonces, chicos, al correo...